Good evening, students. Good evening, Good teacher. evening, teacher. ¿Me escuchan bien? Yes. Yes, teacher. Okay, very nice. Perfect. Ya en unos minutos vamos a iniciar. Vamos a dar el espacio a los compañeros para que se terminen de conectar. Okay. Okay. Okay, good evening, students. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Excellent. Nice. Okay, very nice. Ready for the class? Yeah. Yes. Okay, very nice. Remember, today is the last class, ¿verdad? Es la última clase. Yes. Este, teacher, ¿siempre van a hacer al inicio la encuesta? A las 8:30. Ok. A las 8:30. Que, ajá. Ok, no, solo quería, bueno, es que lamentablemente tuvimos otra pérdida en la familia. La hermana de la abuelita murió este día, ¿verdad? Híjole, la abuelita lamento murió hace mucho. Mes y medio y sí, sí, muchas gracias. Entonces yo solo después de la encuesta me voy a retirar, teacher, porque sí. Yes. Necesito llevar a mi familia para acompañar, ¿verdad? Y aprovecho pues para decirle a todos que ha sido un placer, espero que sigamos compartiendo en los próximos. Así que gracias, gracias. Ok, very nice. Es comprensible. Igualmente. Juan. Muchas gracias. Igualmente, don Juan. Un gusto. Okay.
Es comprensible su caso y pues lamento porque ha tenido dos pérdidas bastante seguidas. Fuerzas y de igual manera pues siempre para mí es un gusto tenerlas a ustedes como students y ojalá que también en el otro módulo también estemos, ¿verdad? Listos para trabajar nuevamente. Si Dios quiere, así va a ser, teacher. Así es correcto. Ok. Yo por el momento, fíjense que hay un caso peculiar. Por ejemplo, en la zona donde vivo, de las 3 de la tarde no hay energía. Ok. Y me tuve que mover a otro municipio para ver determinar hoy, para que no afectarles a ustedes, ¿verdad? Así que, pero acá me falla un poco la señal también porque está lloviendo fuerte y está también una tormenta eléctrica. Entonces, por eso tengo la cámara apagada para que no me falle la señal. Así que, en este caso, por ser la última sesión, pues voy a tener la cámara apagada, pero es por ese motivo. Ok, teacher, es comprensible. De hecho, acá también está lloviendo bastante fuerte. Y sí, va, la señal pues no es muy buena también, ¿verdad? Ok, perfect. Very nice. Y sí, creo que no sé si estará en todo el país la misma situación, ¿verdad? Porque está bastante complicado. Pero bueno, esperemos que se nos logre dar todo bien para terminar lo que es la clase y que no tengamos ninguna dificultad para que finalizamos de manera excelente el módulo, ¿verdad? Ok. Muy bien. Voy a pasar asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Ok. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ok. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok, very nice. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Very nice. ¿Alguien más que se venga recién conectando que no haya mencionado o que no haya escuchado su nombre? No, ¿verdad? Ok, perfect. Very nice. Vamos. Okay. Vamos a ver si recordamos un poco sobre lo que vimos en la última clase. What do you remember about?
Ajá, ¿qué recordamos? Las peticiones de manera formal o las solicitudes. Ok, very nice. ¿Pero qué utilizábamos? Can and cool. Can and cool, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Y para qué dijimos que nos servía el can y el cool? Para solicitar de manera cortés. Para solicitar de manera cortés, ¿verdad? De manera formal lo que era algo. O algún tipo de apoyo, alguna solicitud, ¿verdad? Ok, very nice. ¿Y cómo utilizábamos el could? ¿Me pueden dar un ejemplo? Could you help me, please? Could you help me, please? Muy bien, excelente. Excelente. ¿De qué otra manera? Could you teach me English, please? Ok, muy bien. Could you teach me English, please? Muy bien. Excellent. Ok. ¿Qué otro tipo de pregunta puedo hacer? ¿Verdad? O petición, ¿no? Solicitud. Could you carry this for me, please? Could you carry this for me, please? Yes, muy bien, excelente. Muy bien. ¿Y el resto de compañeros? Could you send me the document, please? Could you send me the document, please? Muy bien, excelente. Okay. The rest? ¿Y el resto? Could you lend me the pen, please? Could you lend me? Lend me the pen, please. Okay, muy bien. Perfect, very nice. What else? ¿Qué más? Could you write a report? Could you write a report? Please, ¿verdad? Hay que agregar el please. Please. Okay. Could you help me, please? Could you help me, please? Muy bien, excellent. Okay, what else? Could you speak with my brother, please? Could you speak with my brother, please? Muy bien, excellent. Muy bien. Vamos a ver el resto, que no me ha mencionado alguna. Elena, Tatiana, Moisés, Carol, Ingrid, Daisy, Francisco, Manuel, Carlos. Could you give me the time, please? Oh, muy bien. Could you give me the time, please? Muy bien, excellent. Could you help me with homework, please? Muy bien. Could you help me with the homework, please? Excellent. You could see. See for tomorrow? Perdón, que le escuché entrecortado. No sé si será por mi señal. ¿Me lo puede repetir, please? You could see her tomorrow? Could you see her tomorrow? Yes. Could you see? Primero el cool, ¿verdad? Ajá. Could you see? Very nice. Excellent. Can you give me a hand? Can or cool? Can, porque informal, can. Okay, muy bien. Can you give me a hand, please? Muy bien. Excellent. Could you buy... Okay.
Sí, sí, vamos, Ingrid. Después Could you buy my lunch tomorrow, please? Could you buy my lunch tomorrow, please? Muy bien. Excellent. Ahora sí, Daisy. Okay, gracias, teacher. Could you send me that picture, please? Could you send me? Pictures, please. Okay, muy bien. Excellent. Elena. Could you... Okay, perdón, Tatiana. Sí, 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 usted. Después, Elena. Could you see the report? Could you see the report, please? No se les olvide el please cuando estamos school, ¿verdad? Could you see the report, please? Okay, muy bien. Elena. Creo que tiene para... Okay, oh, sí. Sí. Could you help me to lift the boxes, please? Could you help me to lift the boxes, please? Okay, muy bien. Excellent. Manuel? Carlos? Okay, perfect. De esta manera, ¿verdad? Podemos utilizar el could. Recordemos que cuando utilizamos el could es porque estamos hablando de algo formal. Formal way, ¿verdad? Es una forma, digamos, de pedir algo de manera o hacer una petición o que nos colaboren de manera formal, ¿verdad? Siendo cortés con la persona. Claro, tampoco yo voy a utilizar could, voy a decir, could you send me the information? Please, ¿verdad? Porque estoy utilizando la expresión formal, pero estoy sonando pedante, ¿verdad? No. Entonces ahí utilizo el can, porque estoy molesto. Can you send me the report, please? ¿Verdad? Ahí sí, porque ya estoy exigiendo, ya más fuerte. Con el could estoy sonando más pasivo, ¿verdad? ¿Me podría enviar, por favor, el report? Ok, very nice, perfect. Entonces... Estábamos trabajando con lo que era el uso del can y el could la clase anterior, ¿verdad? Y dijimos que era una forma de poder utilizarlo de manera más formal. Y, muy bien, dijimos que a la hora de responder, ¿qué pasaba a la hora de responder, dijimos? ¿Cómo dijimos que respondíamos utilizando el could? Podíamos responder con should, perfect. Ok. Que pueden responder con la oración directamente sin necesidad de decir el could o can't. Yes, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, en el caso de could, si yo digo, could you send me the information, please, lo voy a dejar hasta info, ¿verdad? Acá, por ejemplo, yes. Could you send me the info, please? Acá tengo la... La pregunta. Yo puedo responder de diferentes maneras. Puedo decir, por ejemplo, of course. ¿Verdad? Para decir, ah, claro que sí. Puedo decir también, why not, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Okay? Como diciendo sí. Puedo decir, perfect. ¿Verdad? Perfect. Incluso también puedo decir, ok. ¿Verdad? Porque lo que tengo que hacer es confirmar que si estoy dispuesto a colaborar con lo que me están pidiendo, ¿verdad? Of course.
Why not? Perfect. Ok. Incluso puedo utilizar esta. Awesome. Awesome. Se escribe awesome, ¿verdad? Awesome. Pero se pronuncia awesome. Awesome. Podríamos responder sure. Sure. También con sure, ¿verdad? Sure. De seguro, ¿verdad? Claro. No problem. No problem. Ok. No problem. ¿Verdad? Entonces, todas estas las puedo utilizar cuando me pregunten con could. Por ejemplo, si, ¿verdad? Dice ahí, could you send me the info, please? No es que yo tengo que responder, ah, yes, I could send you the info. No, 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 no. ¿Verdad? Si no, simplemente, ah, of course. Why not? Perfect. Okay. Awesome. Sure. No problem. ¿Verdad? Pero eso sí. Hay que hacer la entonación. ¿Verdad? Porque están siendo cortés conmigo, está haciendo de una manera formal una petición. Yo no puedo contestar de una manera pedante, tengo que contestar de una manera formal, ¿verdad? También con, de una manera cortés. Ok. No voy a decir, por ejemplo, si me preguntan, ¿could you send me the info, please? Of course. No, ¿verdad? Sino con este tono, of course. ¿Verdad? Que suena que en realidad quiero colaborar. Repeat. Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Why not? 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 Ok. Ese es como cuando en español me dicen, ¿verdad? ¿Me podría ayudar a... con este ejercicio, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Verdad? Es lo mismo que decirlo en español. Why not? Ok, vamos con la siguiente. Perfect. 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 Muy bien, vamos con la siguiente. Ok. Okay. 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 Awesome. 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 Sure. 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 No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. Of course. Of course. Of course, very nice, perfect. Ok. Todo esto, ¿verdad? Si yo utilizo la entonación, para mí se me hace más fácil, ¿verdad? A transmitir el mensaje de esta manera. No es lo mismo que yo diga, of course, a que yo diga, of course. Of course. ¿Verdad que no es lo mismo? En el primero suena que en realidad yo sí quiero colaborar. En el segundo como que dice, ay, Dios mío, viene otra vez, pero ni modo. Y la última como que dice, pues, ¿qué le voy a hacer? Entonces no sueno formal, sino que, of course, of course. ¿Verdad? Ok, cuando estamos con el English, no tenemos que tener el miedo de utilizar este tipo de entonaciones. Ya dijimos que en el español nosotros es poco a veces que hacemos la entonación cuando platicamos, ¿verdad? A veces nos dicen, hey, mira, compré una moto, mira qué bonita la moto que compré, y nosotros, qué chivo. ¿Verdad? Ah, qué bonita. Le transmitimos la alegría, ¿verdad? La persona que compró. Yes, hasta se emocionó, que nos va a seguir volviendo a contar cada cosa que compra. In English, no, ¿verdad? In English, el American people le pone feeling, le pone sabor a cada vez que tiene una conversación como esta. ¿Verdad? Por ejemplo, si le dicen, bueno, ustedes han comprobado cuando viene alguien de Estados Unidos, ven un lindo gatito, ahí le dicen, miren el gato. Y ellos, oh my God, what a beautiful cat. You're so vicious. Oh my God, so cute. ¿Verdad? Con esta entonación. ¿Se imagina nosotros
hablando el inglés con esa entonación y diciendo, oh my God, so precious. Oh, yeah, so cute. ¿Verdad que no tiene el mismo énfasis? Entonces, intonation is really important in English. La entonación es importante en el inglés. Tenemos que hacerla, ¿verdad? No nos acostumbremos a lo como lo hablamos en el español, porque nosotros todo lo hablamos arrastrado, ¿verdad? Y con pereza. English is not for lazy people. El inglés no es para los perezosos, ¿verdad? You need to be active. Talk with a mood, active mood. Okay, perfect. I don't know if you have any question. Teacher, solo una pregunta. Acá también podríamos, de como respuesta, podríamos decir, it's a pleasure. It's a pleasure, yes. Todo aquello que sea una respuesta que afirme que usted le va a colaborar, usted lo puede poner. It's a pleasure. Y dándole la entonación. Claro. It's a pleasure, ¿verdad? Okay. No, porque está, cuando decimos it's a pleasure, ¿verdad? Es un placer. No, vamos a decir, it's a pleasure. No, it's a pleasure. Ok. Ok, ¿sí, Nelly? ¿Y si la respuesta es negativa? Esto le iba a preguntar, teacher, así amablemente, ¿cómo podemos responder que no? Ok, buena question, very nice. Ahora vamos con la negativa, ¿verdad? Ok, en este caso tenemos que utilizar, porque me están pidiendo algo de manera formal, ¿verdad? Me están pidiendo algo de una manera respetuosa. Entonces ya de eso yo tengo que utilizar expresiones, no debo de olvidar, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, ¿verdad? Y luego la coma, ¿verdad? Y le hacemos, I can't. I'm sorry, I can't, ¿verdad? ¿Verdad? Lo siento, no puedo, ¿verdad? Si solo digo, I can't, estoy diciendo, no puedo. Significa que estoy molesto. Pero si digo, I'm sorry, I can't, ay, lo siento, ¿verdad? Pero no puedo. Ok. Excuse me. Ajá. Sí, estoy preguntando con who, ¿le puedo responder con can't? Yes, porque cool solamente es para la pregunta. Mm-hmm. Thank you. Ok. Luego entonces puedo utilizar, ¿verdad? Otra expresión que sea negativa, pero siempre de manera formal. I apologize. But I am busy. ¿Verdad? Ah, me disculpo, pero estoy ocupado, ¿verdad? Entonces, primero me disculpo y luego digo, ¿verdad? Estoy ocupado, I'm busy. ¿Verdad? Ok, y así sucesivamente. I'm sorry, tiene que ir siempre. I am sorry or I apologize. ¿Verdad? Cuando digo I apologize, estoy diciendo me disculpo. Ok, claro, ahora la entonación cambia. ¿Por qué? Porque ya es una expresión negativa, ¿verdad? Ya no voy a decir, I'm sorry, I can't. No, ¿verdad? No, I'm sorry, I can't. Ah, lo siento, ¿verdad? No puedo. O I apologize, but I can't. O I apologize, but I'm busy. Ahí hey. Podríamos decir, I'm sorry, I don't have time. Okay, yes. I'm sorry. I don't have time. Oh, incluso puedo decir, para no decir I don't have time, puedo decir enough time. ¿Verdad? Ah, lo siento, pero no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Enough time. ¿Verdad? Y estoy diciendo, lo siento, no puedo porque no tengo mucho tiempo, ¿verdad? O sea, estoy ocupado. Perfect. Ok, very nice, students. Ya ahorita nos podemos preparar porque vamos a realizar la encuesta. Todos a prepararse con su dispositivo, ya sea con el teléfono, si lo están haciendo, o si lo van a hacer con la computadora, laptop, ¿ok? Perfecto.
Antes de proceder, no sé si me escuchan bien. Sí. Yes, yes. Yes, teacher. Okay, very nice. Excellent. Vamos a tratar de ir paso a paso para que se nos haga más fácil a todos. Ok, necesito que todos los demás me confirmen que están listos. Yes, teacher. Listo. Ay, yes. Yes. Yes, teacher. Ready. Okay, okay, very nice. Perfect. Okay, entonces nos vamos. En este momento todos recibieron un mensaje por el correo, ¿verdad? Un mensaje donde les explican acá de que esa es la encuesta de satisfacción, les dan los pasos. También hay un video ahí para poder seguir esas instrucciones, ¿verdad? Donde nos dan esa pauta de cómo hacerlo. También hay una parte en script donde yo puedo ver también ahí algunas instrucciones. Y esto que está acá son las generalidades del curso, que es lo que me van a pedir al momento de que yo ingrese al link. Ok, acá me pide, ¿verdad?, que ingrese a este link que está acá. Ok, ahora todos ingresemos a ese link y me va a enviar directamente a este. ¿Ya todos están acá? Yes, teacher. Yes. Ok. Yes, teacher. Ok, very nice. Muy bien. Ahora vamos con la parte número uno. Dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Entonces acá nos vamos nuevamente. Tengo que tener estas dos ventanas para que se me haga fácil. Y busco acá donde dice, ¿verdad? Orden de inicio. Porque es lo que me pide acá, miren. Entonces, para que se me haga más fácil, solo lo voy a copiar. Y luego vengo acá y lo pego. Para que vaya tal y como está ahí. Para que no haya margen de error. ¿Me confirman cuando todos lo hayan hecho? Yeah. Yeah. Okay, very nice. Luego a la siguiente parte, dice nombre completo, ahí su nombre de completo. Tal y como está en su documento de identidad. Y luego abajo el correo electrónico y el número de celular. Así que esas tres partes sí las podemos llenar ahorita. ¿Me confirman cuando hayan terminado, please? Finish. Ok, aquí ingresamos nuestro nombre completo, acá el correo. Este correo, debo aclarar que debe ser el con el que ustedes se inscribieron, ¿verdad? El que ustedes le proporcionaron directamente a Inglés Corporativo. Si ustedes manejan tres correos, deben acordarse cuál fue el que dieron. Si alguien tiene duda, me puede preguntar porque yo tengo el acceso para ver sus correos con el que se inscribieron. Luego, el número de celular, ¿verdad? Ok, luego el sexo. Aquí tienen las opciones, ¿verdad? Después nos vamos al departamento de residencia. Aquí usted selecciona el departamento de donde usted, ¿verdad?, reside, su municipio y la empresa de donde trabaja.
Me van confirmando cuando hayan terminado. Finish. Finish. Ok. Finish. Very nice. Finish. Ok. Ok, very nice. Ok, luego tenemos el nombre del proveedor con el que se capacitó. Acá nos da el nombre del proveedor, miren. Vamos a buscar ahí inglés corporativo, Real International S.A. y C.V., ¿verdad? Que lo vamos para acá. Y aquí aparecen, miren, todas las que trabajan con estos programas. Y aquí encontramos inglés corporativo, Regal International, SASV, y la seleccionamos. Ready? Ready. 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 Ok. Ok. Luego nos vamos acá a la siguiente parte donde dice el nombre del curso. Y acá lo que voy a hacer es copiar, miren. Inglés principiante, módulo 2. Y me vengo acá, ¿verdad? Y lo voy a copiar. Oh, perdón, no le di control C. Ok, hoy sí. Y acá. Tal y como está ahí, está con las comillas. Ready? Yes. Yes. Okay. Luego vamos con la siguiente parte. Esto acá usted decide cómo contestarlo, ¿verdad? Yo solamente le leo acá las partes en las que usted tiene que contestar. Por ejemplo, dice cómo considera el tiempo empleado para desarrollarse el curso. Ahí usted decide si es insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Ahí usted, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Usted decide. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Usted decide si es insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Ahí usted decide, ¿verdad? ¿Me confirman cuando hayan terminado? Ok. Yeah. Ok. Vamos con la siguiente parte. Acá dice en qué fecha se inició el curso. Aquí vamos a buscar la fecha, miren. Dice 13 de junio de 2022. Entonces nos vamos acá, buscamos el mes de junio, luego buscamos acá que diga 13 y acá directamente nos tira, miren. Les tiene que aparecer tal y como está ahí. 6 del 13 del 22. No sería 13 del 6 del 22. Es que la fecha está en inglés acá. Moisés. La sí, fecha está bien. Está... Está bien. Oh, okay, ok, ok. Ready? Ready. Ok. Luego nos vamos a la última parte. ¿En qué fecha finalizó el curso? Nos vamos a esta fecha, ¿verdad? 11 de julio del 22. Entonces me voy a esta parte. Como ya estoy en julio y cada exactamente estoy en este día, es más práctico, solo selecciono. Le tiene que dar, ¿verdad? 7, 11 del 22. ¿Hola? Teacher. ¿Sí? Sí, dice que me acaba de ver la señal del internet. Y voy a empezar con el teléfono. Ok, perfecto, perfecto. Lo vamos a esperar para... Por favor. Ok, muy bien, muy bien.
¿Los demás estamos bien? ¿No han tenido inconveniente? No, estamos bien. Ok, excellent. Very nice. Ya casi terminamos, miren. Me confirma Pablo cuando ya esté cerca por donde vamos nosotros. Ok. Acá cuando dice cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. Aquí ustedes, ¿verdad? No me estén enviando las capturas aún porque me las están enviando sin nombre. Recuerden que las capturas me las tienen que enviar con un nombre completo. Ok. Perfecto. Vamos acá con la pregunta 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Acá usted decide si es satisfecho o insatisfecho, ¿verdad? Si usted se muestra insatisfecho, significa que pues ya no continuaría con el siguiente nivel porque no le ha parecido, ¿verdad? Si usted muestra satisfecho es porque usted pues está claro de que el método, el proceso le parece bien y que va en proceso de aprendizaje. Ahí, pero usted decide, ¿verdad? ¿Cuál es su opción? Luego acá en el 15 usted dice, mencione que otros cursos son de su interés. Aquí usted decide cuál. Si usted quisiera escribir acá que hiciera un curso, por ejemplo, de Excel, un curso de, no sé, podemos utilizar, por ejemplo, Office completo, ¿verdad? Ahí usted puede decidir. Ok. Y luego aquí tenemos la parte donde dice comentarios. Acá en esta parte de comentarios, ¿verdad? Es donde usted decide si tiene algo que agregar referente al curso. Ya cuando todos ustedes hayan visto acá su información, ustedes le van a dar una media leidita para comprobar que esté bien y luego le dan submit acá, ¿verdad? Para enviar y me lo van, la última parte que les aparezca me la van a enviar al grupo, la captura, con su nombre completo. ¿Verdad? En pie de la foto. Así que tengo que recibir el de todos ustedes. Ok, ya estoy recibiendo. Pablo, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Estoy aquí en la fecha. ¿En qué fecha inició? Ok. Si gusta el proyecto ahí, ¿para qué? Bien. Acá está la fecha, mire. El 13 de junio del 2022. De junio. Sí. Ya voy. Y se finalizó en el día de hoy. Bueno, esta noche, perdón. Me van confirmando. Ok, ya estoy recibiendo
de la mayoría. Vamos a ver, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Me hacen falta 4 capturas. Tengo 17 hasta ahorita. Vale, ya estoy en el 16, en vivo. Yes, Tatiana, dice Tatiana ahí porque veo su nombre arriba en el numerito, pero tiene que cambiarme el nombre en el pie de la captura, Tatiana. Así como lo han hecho sus compañeros. Sí, Pablo. Estoy en el 16. Sí, de verdad. Permítame. See you later, teacher. See you later, compañeros. Okay, bendiciones a todos. Juan, y lamento mucho la situación. Fuerzas. Muchas gracias. Gracias a fuerzas, todos. Fuerzas, don Juan. Sí, bendiciones. Juan. Bendiciones. Amén. Al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, al grupo de WhatsApp. Ok, ahorita lo mando. Teacher, así está bien o se lo reenvío. Así está bien. Sí. Okay. Pablo ya me la envió, ¿verdad? Ya la envío. Ok. Finish. Hoy sí vamos a lo que estábamos. Solo voy a cerrar acá. Ok, very nice. Ok, vamos a continuar con lo que es la clase. ¿En qué parte nos habíamos quedado? Respuestas negativas. Era negativa, ¿verdad? Ok, ¿cuál era la respuesta que teníamos hasta la fecha? ¿Me escuchan? I'm sorry, I can't. Ah, okay. I apologize, but I am busy. I am sorry, I don't have no time. Okay, muy bien. Tenemos, ¿verdad? Primero tenemos, I'm sorry, I can't. I apologize, but I'm busy. Luego tenemos, I am sorry, I don't have enough time, ¿verdad? Ok. Cuando nosotros utilizamos esto, nos damos cuenta que estamos utilizando expresiones para decir algo. Es como por no decir directamente, es que no puedo, ¿verdad? No que utilizamos de manera formal, lo siento, no puedo, ¿verdad? Lo siento, pero estoy ocupado, y etcétera. Right? Ok, perfect. Vamos antes de ir a una actividad. Vamos a ver acá. Si necesito borrar esto. Creo que no hay question, ¿verdad? Do you have any question? No, teacher. Okay, very nice. Perfect. Okay. Entonces, ayer el viernes, perdón,
estuvimos viendo lo que era la estructura, ¿verdad? De cómo hacer este tipo de preguntas. Y luego, ahora vemos cómo está la estructura para el can. Cuando decimos can, aquí dice, miren, can is used to ask informal requests. Se utiliza para lo que son peticiones informales, ¿verdad? O sea, cuando ya pregunta de una manera más directa, sin ser tan cortés. Perdón, que se me había apagado el micrófono. Ok. Entonces, ¿verdad? Cuando yo utilizo can, es la misma estructura que el could. Con la única diferencia que en vez de could, ¿verdad? Escribo can. Y si quiero decirles algo. Acá con el can, cuando yo pregunto con can, sí yo puedo responder con can not. O sea, con el mismo can puedo responder tanto afirmativo como negativo. Ahí sí. Por ejemplo, si digo, can you go to the gym? To the gym, por ejemplo, with me. Yo puedo contestar de forma corta y decir, yes, why not? Of course, ¿verdad? Yo lo puedo utilizar de esa manera. Pero también puedo decir, I can go to the gym. With you. O puedo contestar, I can't go to the gym with you. O sea que con esta sí ya tengo dos formas, ¿verdad? De cómo poder utilizar lo que es este tipo de expresión, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, can you go to the gym with me? ¿Puedes ir al gimnasio conmigo? ¿Puedes ir al gimnasio conmigo? Ahí ya no es puedes, sino ¿puedes ir al gimnasio conmigo? Dice, yo puedo ir al gimnasio contigo. Yo no puedo ir al gimnasio contigo. Entonces acá sí puedo contestar. Si me preguntan con quién, yo puedo responder con quién en la afirmativa o con can not or can't, que es lo mismo en la negativa, ¿verdad? Pero también puedo responder utilizando las expresiones que hemos visto. Estas, ¿verdad? O estas. Any question? Yes, teacher. Ok. También está la otra opción de utilizar el may. ¿En qué momento se utiliza? Ah, ok. El may. Con el may, yes, ese modal es más diferente, ¿verdad? Porque el may ya no es para pedir, como para solicitar algo así para un apoyo, sino es para usted pedir permiso para poder hacer algo. Por ejemplo, en esto usted está pidiendo que alguien le ayude. Por ejemplo, yo le digo a usted, ¿me puede ayudar a leer? ¿Me puede ayudar a repetir? ¿Me puede o me podría explicar nuevamente? ¿Me podría, etcétera, verdad? Uh-huh. Y cambio con el may es cuando yo pido, ¿puedo hacer algo? Por ejemplo, ¿puedo opinar sobre eso? ¿May I explain about it? ¿Puedo opinar sobre eso? ¿Verdad? Yo pido autorización porque quiero hacer algo. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, puedo decir, por ejemplo, si yo tengo 17 años y quiero pedirle permiso a mi papá o a mi mamá para ir a algún lugar, le digo, Mom, may I go to the gym? Mamá, ¿puedo ir al gimnasio? Uh-huh. Ok, pero es una forma de pedir algo, una autorización como para mí. Uh-huh. Ajá. Y esto es, más que todo, pedir como un apoyo o solicitar algo para que le colaboren. Okay. Y todos los modales llevan la misma figura. El verbo con esta misma estructura. El verbo va en su forma base. Si utiliza uh-huh. el may, lo único que va a hacer aquí en la
Una pregunta es que en vez del can o en vez del could va a poner el may. May. Ajá, y de ahí lo mismo. Ok, gracias. Ok, very nice, perfect. ¿El resto? Is everything clear? No? It's clear, no question. Ok, perfect. Entonces, como everything está clear, vamos acá a escribir 5 requests. ¿Verdad? 5 requests, dice acá, that your boss could ask you next week. O sea, vamos a escribir 5 requests que nos puede preguntar nuestro jefe para que hagamos la próxima semana. ¿Verdad? Van a hacer estas 5 requests. Nos vamos a ir ahorita a trabajar en parejas. Vamos a complementar estos. 5 y 5, ¿verdad? Y luego vamos a practicar la conversation. Porque esta no la practicamos aquel día. ¿Ok? ¿Is it clear? Yes. Ok, y vamos a contestar también esto. Voy a ir preparando acá las opciones. Ok. Me confirman los que están activos. Manuel, René. Carlos. No, ¿verdad? Daisy. Estoy solo escuchando. Francisco. Yes, teacher. Okay. I'm ready. Okay. Lucía Milagro. Yes, teacher. Okay, perfect. Vamos entonces acá. Déjenme chequear acá. Yes. Okay. De ahí los demás todos estamos, ¿verdad? Moisés, are you ready? Sí, ¿verdad? Ready. Ok, very nice, perfect. Vamos entonces a escribir las 5 peticiones que vamos a hacer utilizando could y 5 utilizando can. O sea, serían 5 y 5. Lo vamos a hacer ahí, 5 y 5, ¿verdad? Y vamos a practicar la conversation. Aprovechen a practicarla, ¿ok? There we go. Okay. Son 5 y 5, ¿verdad? Sí. Okay. Thank you.
Tres respuestas. Uh-huh. Ah, no, preguntas, ¿no? Respuestas, solicitudes. Teacher. Yes, dígame. ¿Las de quién van a ir dirigidas siempre al jefe o en general? Las ambas van dirigidas hacia el jefe, ¿verdad? Ah. Aunque sea informal e informal. Lo que más me interesa es el uso. Ah, va, va, está bien. Okay, okay. Gracias. Pero ¿cómo vamos acá? Haciendo las requests. Ok, very nice. Luis wants ask you something. Yes. No, que Luis le quiere preguntar algo a usted. Ah, Luis wants to ask you something. Okay, Luis, dígame. Ah, sobre la... Es que todo lo... Estaba... Era un... Ok. El, si a todos los verbos, con solo agregarle el mi, ya se convierte en hablar, en refiriéndose a la primera persona. Sí. Por ejemplo, llamame, hablame, contestame. Could you call me, please? ¿Me puede llamar, por favor? Could you talk to me? Cuando hablamos ahí, talk, le ponemos to me. Could you talk to me? Could you listen to me? Puede decir también, por ejemplo, could you bring me? Me puede traer algo, ahí, something, me puede traer algo. Could you repeat to me? Me puede repetir, ¿verdad? A mí lo que usted dijo. Algunos llevan el to, otros no lo llevan. Y así, como de manera rápida, alguna regla. O hay varias para. El to se utiliza. El tú se utiliza cuando es algo dirigido. Por ejemplo, hablar, porque se dirige a quién, ¿verdad?
Porque yo le puedo decir, puede hablarme a mí, o puedo decir, puede hablarle a ella, puede hablarle a él, puede hablarle a nosotros. Entonces el to sirve como quien dice, le puede hablar a. Ah, ok. Ajá. Entonces, igual forma cuando decimos escuchar, me puedes escuchar a mí. Porque si yo digo, puedes escuchar a mí, no tiene lógica, ¿verdad? Puedes escucharme, o puedes escuchar, ¿verdad? Puedes escucharme. Pero en este caso el to me dirige en inglés que es a mí. Ok. Uh-huh. Y de igual, por ejemplo, con la otra fue que le dije to me. Repeat to me. Me puede repetir a mí, ¿verdad? Esa aplicación, por ejemplo. Porque puede ser que los demás están claros, pero yo tengo duda. Entonces quiero que me repita exclusivamente a mí. Ok. Okay. ¿Cómo vamos acá, Roxana y Lucía? Trabajando en las preguntas. Ok, muy bien. ¿Y ya practicaron la conversation? No, todavía no. Ok, very nice, perfect. Todavía no, teacher. Ok, perfect, perfect. ¿Cómo vamos acá? Estamos haciendo las 10 oraciones. Ok. Utilizando can y could, ¿verdad? Exacto, teacher. Ok, very nice, excellent.
¿Cómo vamos acá? In progress. Okay, very nice. Okay. La otra sería, can you help me with the new staff, please? ¿Puedes ayudarme con el personal nuevo, por favor? Can you help me with the new staff, please? Nunca dijo que era. Eso solo yo. Ajá, para practicar el diálogo. Diálogo, sí. Eso lo termina de copiar la última. Ok. Te gusta ya, Lucy. Vaya, es el diálogo de la página 47, ¿verdad? Sí, el de Max y yo. Y yo. Bueno, hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Please Come where receive the new printer. I am new the hell. Silic okay. Eat out. Could you help him, please? No problem, George. Could you tell me 10 model? Let me check. Can you hold on the second, please? Is an ultipay Max Thurster group strength. Okay, first, my sword that the power cord is plugged in. Irene, is it cool? Could you tell me what I need to next, please? Second, check back the installation CD. It is the right, and third once the menu appears on the script, click on complete install. La verdad no sé la pronunciación muy bien. Pero intenté. Igual. Vale, si gusta comienzo yo. Hello, he is Max from Tech Support. How can I help you? Hi Max, my name is Joet. I work for Pitscom. We received the new printer and high new health setting. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me chat. Can you hold on a second, please? Wood is an ultipage mixed story. Oh, fierce. Make sure
tie the power cord in the pocket in? All right, it is cold. You tell me what I need to. What I need to do next, please? Second, she turned the Easterlunch CD in his the tray till when the menu appeared on the screen. Check on complete instant. Hello, this is Matt from Stay Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Yo. I work for Priscom. We received the new printer. I am helping sending in up. Could you help me, please? No problem, Joat. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on second, please? The is on ultimate. Esta es la marca, va, MMX. Do you finish already? ¿Ya terminamos? Yes, teacher. Okay, perfect. ¿Y también ya practicaron la conversation? Yes, yes. Okay, okay, very nice. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me? Sí. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice? Tipo, para preguntar si alguien me puede llevar a algún lugar, así como tipo right, o tipo, ¿podría llevarme a la oficina, por favor? Would you take me to the office, please? Take. Take me. Take me. El verbo take, take, ¿verdad? Uh-huh. Take me. Could you take me to the office, please? ¿Me puede llevar al hospital? Al hospital, digo yo, a la oficina. ¿Y para pedir prestado algo? Para pedir prestado, puede ser, por ejemplo, borrow. Borrow. Pero cuando es borrow, yo le digo, may I borrow your, por ejemplo, cell phone, please? ¿Puedo tomar prestado tu teléfono? Pero tenemos el lend. Can you lend me your... vamos a ver. ¿Qué me puede prestar prestado? Can you lend me your car, por ejemplo? ¿Me puede prestar el carro? Lend me. Lend. Ajá. Wow. ¿Cuándo se... O sea, ¿cuál es la diferencia para usar una y otra? El lend es prestar, ¿verdad? Me puede prestar tal cosa. Ah. El borrow es puedo tomar prestado. Ajá. Yeah. ¿Y el made? ¿Cuándo se usa el made? Ahí con el borrow. May I borrow your cell phone? ¿Puedo tomar prestado tu teléfono? May I borrow your shoes? ¿Puedo tomar prestado tus zapatos? Ajá. El could y el can es como podrías y el made es puedo. Yes. Uh-huh. Y en el caso de, bueno, el could es podría y el can es puedes. Ah. Ajá, porque ya es más directo, es más informal. Uh-huh. Okay, thank you. Welcome.
recorded. Ok, perfect. You all finished, right? Todos terminamos, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, very nice. Vamos a ver con el could. Vamos a escuchar, Roxana, ¿cuáles tiene con el could? Ya tengo, could you help my with the menu, please? Could you help me with the meeting? The meeting. Ah, la reunión. The meeting, reunión, sí. Ah, okay, okay, okay. Yes, muy bien. Yes. Could you attend the trading on the Saturday, please? Could you parece que la escuché. No, es could you attend. Ah, could you assistir. Could yes. You attend the training on Saturday, please? Ah, okay. Could you attend to the training on Saturday? Yes, muy bien. Yes. Y could you be temprano? Early. Early tomorrow, please. Okay, muy bien. Uh-huh. Yo solo hice tres de cada uno. Ah, okay, perfecto. Very nice. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora a Luis Javier Castillo. Sure. Could you finish the video tomorrow, please? Okay. La de cuál dijo toda, va. No, solo la de cool ahorita. Ah, la de cool, pues la. Pues sí. Could you send me your reports today, please? Could you answer the email about the workshop, please? Could you help me with the new employees, please? Could you prepare the conference, please? Okay. Could you depart? Es la última. Could you prepare? Prepare. Okay. Okay. Prepare. Okay. Muy bien. Excelente. Vamos a escuchar a Elena. Could you tell me the model, the printer, please? Okay. Elena, solo ahí sería, could you tell me the model the printer is, please? Oh. Ajá, porque queremos saber de qué modelo es la impresora, ¿verdad? Yes, okay. Okay. Could you organize a meeting, please? Okay. Could you send emails for the customers, please? Okay. Y could you tape a letter, please? Muy bien. Solo esas. Es. Ok, excelente. Very nice. Vamos a escuchar ahora a Lucía Milag. Solo la de cool, ¿verdad? Solo la de cool, sí. Could you make a report, please? Ok. Could you attend the meeting, please? Very nice. Could you help me? A cup of coffee, please.
Okay. Could you make a list of activities, please? Awesome. Could you help me with some people, please? Okay, very nice. Okay, awesome. Vamos a escuchar a Lilibet. Could you answer the interview, please? Could she check the ticket, please? Okay. Could he send the email, please? Could you teach me English, please? English, please. Okay. Could you write a rapper, please? Very nice. Excellent. Okay. Vamos a escuchar ahora a Ingrid. Could you send my report on Monday, please? Okay. Will you read a report for my, please? Okay. Could you... For me, ¿verdad? For me. Ajá, uh-huh. For me, please. Okay. For my, digo. Sí. Perdón. Could you clean the office on Saturday, please? Could you attend the meeting on Tuesday, please? Could you call my boss on Wednesday, please? Okay, very nice. Vamos a escuchar ahora a Francisco López. Okay, teacher. Con Cool primero, ¿verdad? Sí. Could you meet me in the office? Could you send the reports at the email, please? Could you finish the capacitation, please? Could you configuration your VPN, please? Could you connect the projector, please? Can you read soda at lunch? Okay. Ahorita solo sería la de Cool. Ah, okay. Okay, very nice, excellent. Vamos a escuchar ahora a Jani. Okay, teacher. Could you report to work early, please? Could you measure the new unit, please? Mm-hmm. Could you check my computer, please? Could you start the general meeting this week, please? Could you help me with the mom's sales report, please? Finish. Okay, very nice. Tatiana. Could you work our time next Friday, please? Could you send the bank statement, please? Could you press and report the next Monday, please? Solamente, teacher, porque le hicimos entre las dos. Ah, okay. Para dejarle a mi compañera las otras. Okay. Vamos ahora a escuchar a Carol. Teacher, pase alguien más, ya después de la persona, por favor. Ok, Carla, entonces. Could you go to the meeting, please? Could you edit the videos, please? Could you do the survey, please? Could you do the drawings, please? Could you write the article, please? Ok, very nice. Vamos ahora a escuchar a, creo que ya solo me queda, Pablo. Okay. Could you come over time next Sunday, please? Could you go with Joanna to the meeting, please? Could you take
my car to the car wash, please? Could you send me the presentation of the 10 o'clock meeting, please? Could you take the new employee in the in his area? Please. Okay, very nice. Hoy sí, ¿verdad, Carol? Sí, hoy sí, hoy sí. Okay. Yes. Could you write a general academic report for the next week, please? Could you cover for me during my work hours on the weekend, please? Could you come next Monday early, please? Could you stay for meeting after work next 2 days, July 14, please? Could you organize next week's agenda, please? Okay, very nice. Creo que solo se me queda Marlene, ¿verdad? Falta yo, teacher. Ah, Manuel, perfecto, Manuel, muy bien. Vamos, Wendy. Okay. Could you buy me a ring of paper, please? Could you call to tech support, please? Could you write in memo? Please, could you do coffee, please? Okay, please. Very nice. Very nice. Excellent. Ahora sí, Manuel. Okay, teacher. Okay. Could you help me with something in the office? Could you help me with the printer in the office, please? Could you help me find my keys? Please, could you help me for a minute? Please, could you help me with car, please? Okay, very nice, excellent. Okay, y Moisés. Las mías son las mismas, no sé si las repito. Hola, hola. No hay problema. Las mías son las mismas que, ajá, coincide con Yanni. No sé si las repito, no hay problema. Repítala, de todas maneras la pronunciation le va a ayudar. Okay. Could you report to work early, please? Could you measure the new uniform, please? Could you check my computer, please? Could you start the general meeting this week, please? Could you help me with the sales report for the month, please? Okay, very nice. Excellent. Okay, y ahí creo que nadie se me queda, ¿verdad? Roxana, ¿usted ya me la dio? Sí, teacher, ya. Okay, perfecto. Muy bien. Okay, el tiempo se nos está agotando y tengo una última actividad. Pero antes quiero que recordemos un poco qué es lo que hemos visto durante esta unidad. En todo, bueno, mejor dicho, no solo en esta unidad, sino lo que hemos visto durante todo el módulo. ¿Podemos recordar un poco qué es lo que hemos visto? Utilización del presente simple, presente continuo, cómo van estructuradas las oraciones. Ok, muy bien. Vimos las time expression, las frequency adverbs también. Okay, excellent. What else? También los future events. Future events, okay. ¿Qué más? Los imperatives o los commands. Imperatives and commands, yes, muy bien, excellent. Okay, what else? Present continuous, ¿verdad? Para hablar sobre algo que esté en presente en este momento y también para hablar futuro, ¿verdad?
Uh-huh. Okay, very nice. What else? Los números cuando llevan TH, no sé si son ordinarios, ¿cómo se les dice? Ordinal numbers. Ordinal numbers. Ok, muy bien, excellent. Ok, perfect. Muy bien, todas hemos visto ahorita durante este módulo, ¿verdad? Module 2. Vamos a irnos a hacer una conversation, ¿verdad? Entre parejas. Una conversation donde ustedes van a tratar de utilizar todo lo que hemos visto, ¿verdad? Una conversation. Vamos a tratar de hacerla creativa, ¿verdad? Hablando sobre lo que hemos visto, utilizando frequency adverbs, time expressions, commands, utilizando progressive for future, progressive para hablar de present, utilizando could and can, utilizando will. ¿Se acuerdan de will, verdad? Sí. Ok, perfect. Entonces, vamos a tratar de hacer una conversation utilizando todo ello. Perfect. Is it clear? Yeah. Ok, very nice. Solo una consulta. Manuel Alfredo ya está ready, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, Carlos Wilfredo Carvajal. No. Yes, teacher. Ah, ok, muy bien. Perfect. Entonces vamos a ir a trabajar en este momento, ¿verdad? Para lo que es este tipo de actividades. Pero déjenme acá, quiero ver. Ok, aquí sería perfect. Aquí los tengo. Creo que va a haber uno que se me va a ir de 3. Ok, perfect. Ya estamos. Ahorita les envío la invitación para que empecemos a trabajar, ¿ok? Se va a ir uno de 3, así que ustedes tienen chance de trabajar los 3 en la conversation, ¿ok? Ok. Ok, perfect. Comenzamos, Pablo. Permítame. Ya vamos. Vale, sería creo primero la conversación, ¿verdad? Empezaríamos con el saludo, ¿verdad? Sí, podemos empezar. ¿Con usted va a empezar o le empiezo yo? Si gusta, empiezo yo. Hello, how are you? Bueno, voy a anotar un poco.
Hello, Manuel, ¿verdad? Ajá. Manuel. Sí. How are you today? Oh, how are you? How are you? Respondo yo, ¿verdad? Respondo yo. Hi, Pablo. Fine, fine. I'm fine, thank you. I'm fine. Mm-hmm. I'm fine, thank you. Continue con el envío para realizar la, la pregunta. Sí, sí, sí. And you. And you. Ajá, and you después de thank you, and you. ¿Y tú? And you. And you. Ajá. Sería... sería, what is you doing this day? ¿Cómo? What is you doing this day? Pero eso lo preguntaría yo también. No, ahí le preguntaría a usted. Vaya, es que usted, yo le contesto, hi Pablo, I'm fine, thank you. Ajá, también. Ajá. Entonces sería. Sería. How many hours a day do you work, verdad? Mm-hmm. A day do you work? It's moment. ¿Cómo me respondería usted? It's moment. I work. Moment. I'm working. Tiempo extra, cómo le dicen? Extra time, no sé. Ah, sí, sí. ¿Cómo se dice, teacher? Tiempo extra o hora extras. I working. Overtime. Overtime. Ajá. Overtime. It's I working overtime. O sea, sería mi vacación. Uh-huh. Serían que en un mes for ajá, ahí le pongo for the month of November I have vacation uh-huh. Y ahí falta el in you uh-huh. Ok, entonces I have vacation. November. Mm-hmm.
Entonces yo le diría que me tocan hasta el próximo año. Porque yo ya la gocé. Ajá. Ah, qué beneficio. Qué beneficio. Hasta el próximo año sería. Uh-huh. Entonces sería. Podría ser no contable. No. Como que digamos, ese es el que nos falta usar, vea. Sí, pero many es el más. Vaya. Oh. Cuando. No. Nombre contable no se puede. Tienes. No. ¿Cuánto? Sería dos días. Con una toallita chiquita de mí. With the churros españoles. Con los churros españoles. Teacher, ¿cómo se dice churros españoles? ¿Va? Quizás no es él. No es él. Pero ve. Sí, es él. Hola. Hola, teacher. ¿Cómo se dicen churros españoles en inglés? Bueno, en ese caso, como son. Es un nombre propio, ¿verdad? Churros españoles. Tiene que ser lo mismo. Sí. Churros españoles. Sí, porque son nombres propios. Ah, ok. Ajá. No porque pudiera ser tal vez snacks, pero igual manera es como son, es un nombre propio. Es como, por ejemplo, los chocobananos. Uh-huh. Son nombres tamalito, propios. Tamalitos, pupusas. Ajá, tamales, pupusas, son propios. En cualquier lado se van a llamar pupusas o tamalitos. Uh-huh. Ok. Okay. ¿Qué más podemos poner? Vaya. Dicho de España, of course. Of course, por supuesto. Este para decir suena divertido. ¿El qué? El diálogo. Oh. ¿Ah? El diálogo. Ah, of course. Of course, suena divertido. Sí, en inglés suena divertido. Richard, ¿cómo se dice? Ah, todavía está ahí. Ok, ok. ¿Cómo se dice suena divertido? Ah, it sounds, no, bueno, como, bueno. It sounds funny, bueno. ¿Verdad? Pero si digamos que es algo que es una locura, it sounds crazy, ¿verdad? Ah, ok. Ajá, cualquiera de las dos. Sí.
¿Cómo fue la primera, teacher? It sounds funny. It's funny. What do you learn? What do you learn? Vamos a ver. Solo eso. Ajá. O sea que me está diciendo. No sé si... What do you learn? ¿Qué aprendes? Uh-huh. ¿Qué hace? Ajá. ¿Pero en qué? ¿Qué aprendes en qué? ¿Qué has aprendido? Quería decir, pero no sé si lo escribí bien. Estoy buscando aquí. Como preguntar con el. El presente continuo. ¿O qué estás aprendiendo? No, no sería. What have you learned? What are you learning? Tendría que hacer. Ah, okay. What are you learning? Mm-hmm. What are you learning? Daily. Always. No, ah, que always sería daily. Siempre. Ajá, pues no daily. Entonces yo le contestaría que ver. Yo le preguntaría, let's go for a coffee cup. ¿Cómo? Let's go for a coffee cup. Let's go for a coffee cup. Sí, sí, vamos por una taza de café. Entonces sería, sí, vea. Ahí, ajá, ahí usted me contestaría. Yes. Sería lo mismo.
recorded. Okay, do you all finish? No, teacher. No, ¿verdad? Yes, teacher. No, teacher. Okay, algunos yes. A medio nos quedamos, teacher. Okay, very nice. Pero de igual manera, así como hayan quedado, ¿va? De todas maneras vamos a escucharla hasta esa parte. Pero antes quiero recordarles que hoy mismo tienen que entregarme todas las tareas completadas. Todas las tareas y también el examen final. Así que yo tengo que entregar este reporte mañana a las 8 de la mañana por tarde. Entonces necesito de que ustedes ingresen a la plataforma, vean si han completado todas las tareas y si han completado el examen final, porque eso es una parte indispensable. Tienen que revisar todo eso. Y tienen que hacerlo hoy antes de las 12, ¿verdad? Porque hoy cierra el sistema, hoy se cierra el ponderación 10. Así que entonces ustedes tienen que hacerlo hoy. Si ya lo hicieron todo, pues no hay problema. Ustedes van a chequear ahí en la barra y ahí les va a aparecer que ya tienen todo. Puede que quizás ya hicieron el examen final, porque he visto que algunos ya hicieron el examen final, pero les faltan las tareas de la última unidad. Entonces hay que realizar esa parte también. Ok. No sé si hay alguna cuestión. ¿No? No. Ok. Very nice. Ok. Luego también, ¿verdad? Aprovechando, porque creo que el tiempo no nos va a dar mucho, felicitarles porque en realidad veo un gran avance en parte de ustedes. Quizás ustedes puedan decir, yo siento que no aprendo, pero sí, ¿verdad? Yo uno va notando el progreso de cada quien. Tal vez sí pedirles, porque me imagino que ahorita vamos a tener una vacación un poquito larga por lo que se viene esta semana. Y después viene la semana de vacación, ¿verdad? De las fiestas agustinas. Entonces pedirles que practiquen lo que hemos visto desde la unidad, desde el módulo 1 hasta ahorita, para que no se les vaya olvidando, porque es indispensable. Porque luego vamos al módulo 3 y en el módulo 3 vamos a ir viendo otras cosas. Entonces es importante que todos estemos ready para eso, ¿verdad? Ok, felicitarles e impulsarles a que sigamos aprendiendo. Yo sé que no es nada fácil agarrar un horario de 8 a 10 cuando pudiéramos estar quizás descansando porque llegamos cansados del trabajo y quizás necesitamos, ¿verdad?, esas energías, pero al final es algo que valdrá la pena. Porque muchas veces nos hemos quedado hasta las 10, 11 de la noche, quizás con el teléfono o jugando o algo más, que al final pues no nos va a dar una productividad como la que es esto de aprender un segundo idioma, que nos va a dar un poco más. Entonces, pedirles que pues no desmayen, que sigamos y que practiquemos, porque recordemos que esto es importante practicarlo. Si no lo practicamos, se nos va a olvidar, ¿verdad? Así que necesitamos practicarlo, aunque sea leer el cuadernito, que es lo que se ha notado. Si pueden ver algunos pequeños videitos, escuchar cancioncitas en inglés, suave, pero no van a escuchar de Eminem porque no le van a entender ni papa, porque hasta uno a veces hay cosas que le cuestan. Entonces hay que empezar canciones suavecitas para que usted vaya agarrando ritmo y velocidad con la lengua y la boca, ¿verdad? Pronunciar. Para que no perdamos el ritmo, para cuando vengamos a unidad 3, vamos a aumentar un poquito la intensidad, ¿verdad? Entonces hay que ya tener un poquito más lo que es esa preparación, ¿verdad? De la base que tenemos. Perfecto. No sé si hasta aquí hay alguna question. No. Everything is clear like water. Yeah. Ok. Entonces, pedirles nuevamente, ¿verdad? Por favor, completar hoy las tareas y el examen final. Es indispensable. No hay chance de decir, teacher, hasta el miércoles. No, porque yo esto mañana lo entrego. Y
si su nota se fue con cero, pues cero se va a ir, ¿verdad? Y ahí ya no puedo hacer nada porque el sistema directamente me tira la nota si usted no completa las tareas. Entonces yo tengo que agregar, perdón, tengo que agregar según lo que usted haya complementado, ¿verdad? Ok, entonces no sé si me colaboran en esa parte para que no tengan problema ustedes, ¿verdad?, con sus puntajes. Y en cuanto a la asistencia, pues van muchos con muy buena asistencia y han estado siempre puntuales, y algunos pues han tenido dificultades, pero han estado tratando de trabajar lo más que se puede. Y esa es la intención, ¿verdad? Ok, perfect. Vamos a pasar asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ok. Ingrid Joana Samayoa Alvarado. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Juan José García Vargas. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok, very nice. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Creo que nadie se me quedó, ¿verdad? Que no había mencionado. No. No. Ok, perfect. Ok, students. Entonces, esperamos, ¿verdad?, que podamos disfrutar estas vacaciones, ustedes como students, que puedan tomarse este tiempo para aprovechar, ¿verdad?, la noche a descansar y retomar energías para cuando vengamos al módulo 3, ¿verdad?, vengamos con esa mente fresca, abierta y listo para recibir ese nuevo conocimiento, new knowledge, ¿verdad?, about the English. Ok. Recordarles que es importante que practiquemos lo que hemos aprendido para que no se nos vaya a pasar por alto, ahora decir, ay, se me olvidó esto, se me olvidó lo otro. Y cualquier cosa, pues igual ustedes saben que estamos a la orden. Si ustedes están practicando y necesitan una sugerencia o algo, no duden en escribirme, que yo les puedo contestar, aunque sea tarde, pero les voy a contestar, ¿verdad? Y es importante, pues, que me colaboren con completar las tareas. Estoy recalcando porque veo algunos que hicieron el examen final, pero no la tarea 4, ¿verdad? O sea, las tareas de la unidad 4. Y algunos han hecho la tarea unidad 4, pero no han hecho el examen final. Entonces, da igual, tenemos que hacerlo porque todas esas notas van enmarcadas. Así que por mi parte es un placer. Ha sido y siempre será un placer tenerlos como estudiantes. Y de igual manera, espero verlos en el próximo módulo. No sé si iniciaremos después de vacaciones de agosto o en la última semana de julio, no sé, ¿verdad? Todo va a depender. Pero por mi parte, pues, it's a pleasure. Y no sé si ustedes algo tienen que decir allá para despedirse de sus compañeros. No. La verdad que un gusto. Thanks. Ok, very nice. Gracias, teacher. The pleasure is me, teacher. Ok, thank you. Thank you. Gracias, teacher. Okay, thank you. Teacher, una consulta. Sí, sí. Usted puede ver si ya terminé todo. Yo creo que sí terminé todo. Lo revisé en el progreso.
Vaya, ahorita le voy, le voy a decir. No sé. Le puedo decir acá, permítame. Ahorita les digo. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal, hace falta la tarea 4 y el examen final. Déjenme ver. Elena Guadalupe, le hace falta el examen final. Y algunas, si le falta que complementar la tarea 4, algunas las puede hacer, ¿verdad? Ok, Francisco, le hace falta el examen final. Y si quiere complementar la unidad 4, algunas tareas también, ¿verdad? De ahí, Carol, le hacen falta las tareas de la unidad 4 y el examen final. Luis, le hacen falta las tareas de la unidad 4 y el examen final. Nelly, le hacen falta las tareas de la unidad 4 y el examen final. Vamos a ver acá. Tatiana, sí, ya las tiene completas. De la actualizar, yo creo que ya le deben aparecer. Vamos a ver ahorita. ¿Ahorita las estaba haciendo? La última, dos preguntas de la última. Ah, ok, pero quizás todavía no me ha parecido, porque sí solo me hace falta el examen final aún. Sí, eso sí. Ah, ok, muy bien. Ok, perfecto. Sí, yo voy a estar pendiente porque igual hoy tengo que complementar todo esto. Así que yo voy a esperar y pues hasta las 12, ¿va? Ok, very nice students, entonces. Un gusto. Igual, Pablo. Ojalá que nos veamos el próximo modo. Hope to see you next model. Good night, students. Thank you, teacher. Good night. Bye. Gracias. Mucho gusto a todos. Okay. Gracias, compañero. Let's go. Good night, everyone.